Queridos amigos míos, buenos días, gracias por estar ahí. Son las 10 de la mañana y, 30 y 57 minutos aquí en Nueva York. He venido a compartir con ustedes este lunes, pasar un rato ameno, divertido, informativo. Y he venido porque traigo la inquietud en el día de hoy. El, el pueblo dominicano amanece con una información de primer orden. Es la llegada al Senado de la República Dominicana del prominente abogado, historiador y político dominicano Roberto Saladín, quien ha presentado su ponencia en interés de que se ha tomado en cuenta para presidir la Junta Central Electoral de la República Dominicana. La llegada de este hombre en este momento podría ser la plataforma que le permita a los dominicanos tener un cambio de actitud en función de lo que es la estructura política dominicana. Y digo esto porque el doctor Roberto Saladín reúne, a pesar de que tiene 80 años de edad, reúne todas las condiciones y todas las cualidades para devolver la fe perdida en lo que son las elecciones en Dominicana. Sorprende el que, a pesar de su edad y a pesar de su currículum, el doctor saladín se lance a la palestra pública. y digo que sorprende, porque para nadie es un secreto que la república dominicana ha perdido la brújula y el norte. para la mayoría de líderes dominicanos lo único que importa es cuánto dinero va a llegar a su cartera. Colapsó la policía, colapsó el ejército, colapsó la medicina, colapsó la política, colapsó la agricultura, colapsó el gobierno y lo que primero colapsó en la República Dominicana fue el periodismo. El periodismo dominicano no existe. Por donde quiera que lo tomemos no existe. Y la muestra es que Roberto Saladín se presenta y se motiva él mismo ante el Senado para presidir, buscando presidir la Junta Central Electoral. Y esta es la fecha que en los principales periódicos dominicanos no se ha tomado en consideración la llegada de este hombre a ese grupo que pretende dirigir la Junta Central Electoral, manipulada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y por el PLD. Se podría decir que el doctor Roberto Saladín es un hombre de Leonel Fernández. Eso se podría alegar por la cantidad de cargos que asumió en el proceso que dirigió el presidente Fernández a la República Dominicana. Y esto se, se cae solo de la mata porque el doctor Saladín ha demostrado una independencia permanente y total en su accionar público. Yo no entiendo cómo de buenas a primera, de noche, ahí, en, en un abrir y cerrar de ojos, el señor Pepín Corripio se lanza al ruedo político, pero no aporta nada favorable a no ser el historial de su trayectoria como empresario y no como un ente moderador para el crecimiento y el desarrollo del país que se ha estancado en los últimos 16 años. Nosotros creemos que la llegada del doctor Saladín en procura de dirigir la Junta Central Electoral Dominicana, lo único que va a favorecer es a la diafanidad y a devolver la fe perdida en una nación que lo perdió todo, totalmente todo. Si usted mira el discurso que recientemente emite en las Naciones Unidas el presidente Danilo Medina, se puede dar cuenta claramente de lo distorsionado de la realidad meridiana que vive la República Dominicana y que vive la humanidad. En un momento que el país está endeudado hasta la coronilla, el presidente Medina lanza un discurso en el cual deja entrever su malestar precisamente con Europa y con los Estados Unidos, países o naciones o estructuras a las cuales nosotros les debemos hasta el aliento. Se le sale a estos comunistas, comenzando por Danilo Medina, ese prurito, esa mediocridad, ese resentimiento, esas raíces de amargura. Le sale el pacoredo a Danilo Medina, que está perdido, totalmente perdido de la realidad. De ahí que la llegada de Roberto Saladín vendría a ser la verdadera línea a seguir para poder clarificar los errores garrafales cometidos por Roberto Rosario Márquez y esa cuadrilla de bandidos que se agazapan en la Junta Central Electoral de República Dominicana. La presencia de Saladín forza a la oposición toda, al liderato del Partido de la Liberación Dominicana todo, a las fuentes vivas del país, entiéndase, médicos, profesionales, empresariales, artística, cultural, deportiva, estudiantil lo forza a salir al frente y darle un espaldarazo para forzar al Congreso dominicano y a ese grupo, a esa mafia enquistada del PLD dentro del Congreso y la Cámara de Diputados, para que no desvíen el sentir y puedan devolver la fe perdida. A Saladín solamente le falta que al lado de él aparezca un hombre como Negro Veras. Voy a pesar de los favores que, que el doctor Negro Veras le deba al PLD y a Lionel Fernández y tal vez al propio presidente Danilo Medina. Pero el país amerita de sus mejores hombres y sus mejores hombres no están en la juventud. La juventud de hoy, hombres y mujeres dominicanos, no están pensando en nada más que en fiesta, en exhibir sus nalguitas en el internet, sus pechuguitas, en demostrar que compraron, que tienen una jipeta, que compraron un vestido, que compraron esto, no está en nada. Ayer domingo, y le pongo este ejemplo, yo le pedía a mi amigo Anthony Ward que me consiguiera el mapa de las, de los Facebook Live, que es este chat que estamos haciendo en vivo, y ustedes no tienen la menor idea de la cantidad de gente que está en el Facebook Live haciendo chat en vivo en el planeta entero. Y cuando fui viajando por continentes, en el 90% de los países de América Latina conectado al Internet, todo el que estaba con una cámara, 90%, en el aire ayer domingo en vivo. Estaba transmitiendo asuntos deportivos, asuntos culturales, transmitiendo ferias, transmitiendo actividades de orden educativo. Y cuando te vas a la República Dominicana, cinco o seis cámaras que en total estaban transmitiendo cuando yo estuve observando el mapa, estaban en chercha, en cosas insulsas. Entonces, si hemos decidido tomar esta plataforma para irnos en vivo al mundo, lo idóneo es que tomemos la plataforma para educar. Para educar, no es que no dejen de hacer lo que quieren hacer, presentar sus cosas personales, la familia, pero que le den una partida, una porción de las transmisiones a educar. La República Dominicana está siendo rodeada. Ayer mismo yo presenté unas imágenes de un decomiso de armas que se hizo en un puerto de Haití, próximo a República Dominicana. Y esas armas, nadie sabe cuál es el propósito de las armas en el territorio haitiano. Estamos invadidos por los haitianos. Los haitianos se dan el lujo incluso de deportar a los dominicanos, a pesar de que nosotros estamos totalmente invadidos. Y este es el producto de un gobierno entreguista, de un gobierno medalaganario, de un gobierno sin norte, sin brújula, sin futuro, sin presente. Entonces, debe darle vergüenza al liderato dominicano todo, de gobierno y de oposición. A la izquierda, a la, al centro y a la ultraderecha dominicana. Debe darle vergüenza que un hombre como Roberto Saladín, con 80 años de edad, se despoje de su tranquilidad para poder optar por la Junta Central Electoral y ver si a los dueños del país le sale de los peñones, darle paso para poder enderezar. El antro de corrupción que es la Junta Central Electoral. Que sean los viejos los que se levanten para rescatar el país debe dar vergüenza. Que sean los viejos los que levanten la antorcha para demostrar que el país viene de capa caída debe dar vergüenza. Entonces, como no tenemos periodista y usted tiene un celular y usted tiene una cámara. Usted está en el deber, en la obligación de aportar un granito de arena, apoyando lo bueno que se pueda lograr para salvar el país que lo perdimos. No tenemos bandera, no tenemos patria, no tenemos principios. Óigame, usted se va al portal de Miguel Cruz Tejada, el periodista dominicano de Nueva York. Y lo que este hombre escribe de las diabluras que estamos haciendo los dominicanos fuera, dan vergüenza. El, el, la información más reciente es una banda vinculada a la heroína manejada por dominicanos en diferentes puntos de los Estados Unidos. Llegamos al extremo que ni siquiera nos quieren alquilar en Estados Unidos apartamentos porque lo alquilamos por un tiempo y cuando faltan dos o tres meses comenzamos a desbaratar todo entonces vamos a la justicia para que los jueces le den le, le permuten pagos y evadir el pago de responsabilidad en un contrato de inquilinato ahí hemos llegado los dominicanos nadie nos quiere estamos peor que los colombianos cuando estaban acabando con todo nos vamos a los campos, nos aplican todas las leyes y nos vigilan más que a nadie. Vamos a los trabajos, entramos sumisos y al poco tiempo queremos creernos que somos dueños de la factoría o de, la, o de, las, de las empresas. Hombres y mujeres entran en búsqueda de, de atrapar eh, al dueño, a la dueña. O sea, no hay un criterio de crecimiento. Y se ha perdido todo, la vergüenza, la moral, los principios. Entonces yo pienso... La llegada de Roberto Saladín viene a ser como una especie de, de camino de lucha, de camino de lucha sostenida para poder enderezar el país. Y hay gente seria. Todavía queda gente seria en el país. Lo que pasa es que es tanta la inmoralidad que el dominicano optó, el dominicano serio por abandonar, por aislarse. Pues no podemos seguir en ese tenor. Aquí hay movimientos en Nueva York que llaman a una protesta y van cinco o seis gente y la mayoría nos hemos convertido en criticones. Si usted no va a ir a una marcha, al menos si usted tiene una página de internet y sabe que todo el mundo está en las redes, replique la invitación, al menos tenga la moral, tenga el principio. Si sí, es verdad que le duele tanto esa vaina que le llaman patria. Tenga al menos la delicadeza de que si un grupo en Nueva York acaba de subir eh, un afiche diciendo que hay una protesta contra el presidente por H o por R y usted entiende que tiene razón de ser la protesta, pero usted no va, haga un, un, una réplica, replique ese afiche, porque el periodismo colapsó, entiéndanlo. Lo Martínez Pozo, lo Eury Cabral. Los José La Luz, ese grupete de bandidos con carnet, destruyeron el país, amordazaron la prensa por dinero. Son tan bandidos que en el cambio de, de cónsul que hay aquí en Nueva York, toditos se aparecieron junto con Danilo para garantizar los cheques que cobran fuera. Entonces, tenemos nosotros lo que, que tenemos un chin de conciencia. Que salir al frente, convertirnos en periodistas, denunciar los malos. Usted no tiene que estar hablando. Hay un problema en el barrio suyo. Coja su cámara, grabe y súbalo. Súbalo al internet. Por eso esta plataforma que ustedes están viendo ahora. Nosotros lo hemos ido creando con un grupo de compañeros que son entendidos en, en códigos. Yo no manejo los códigos de, de, de elaboración de Internet. No entiendo porque soy matemática mayormente. Y yo soy muy malo, muy malo en matemática. Pero una de mis preocupaciones con Anthony, con el hijo mío Adrian, con otros compañeros que manejan los códigos, es que ellos hagan algo simple para regalarlo, compartirlo. Todo no debe ser dinero. Señor, el país se nos fue de la mano. Tenemos que levantar conciencia. La jodida juventud tiene coñazo que aterrizar. No hay futuro para la juventud. No hay futuro. Despierten muchachos. Despierten. Se van a joder. Los van a matar uno por uno. Nos invadieron de drogas, son toneladas y toneladas y toneladas de, de droga que entra diariamente al país. No hay un jodido preso, nadie sabe a quién le mandan la droga, por qué la mandan, por dónde llegan. Nadie sabe nada en el país, una estructura de sicariato que nadie sabe quién diablo la dirige tampoco. Lo tenemos que tomar conciencia, no me venga con la misma mierda de siempre de que estoy orgullosamente dominicano, eso es, eso es babosada. Qué orgulloso usted puede estar de un país que no tiene futuro. Qué orgulloso usted puede tener de estar de un país que no tiene líderes. Qué orgulloso puede estar usted de un país que mata una noticia con otra noticia en 24 horas. Qué orgulloso puede estar usted de un país que olvida su historia. Un país que olvidó a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Luperón. Un país que olvidó a los muchachos del 2 de mayo. Un país que olvidó a Min, a Otto, a Mauri Germán Aristi, a Plinio Matos Moquete, a Camaño, a Claudio que fue el último que se nos murió, a Hamble Herman. Qué jodido país puede hablar de orgullo cuando sus principales estructuras están vacías. Cuando la educación, incluso la historia dominicana, la viene transformando y se ha denunciado en que los últimos libros de educación presentan a Haití como una plataforma dentro de la historia dominicana. Que se nos olvidó la invasión militar de Haití en el pasado y se nos olvida la invasión de Haití en el presente. De qué maldito orgullo se me puede hablar a mí de patria cuando usted mira. Los videos de obras que se están haciendo en Dominicana y el 75 o el 80% de los trabajadores son haitianos porque el dominicano no quiere trabajar. En el país vienen aquí a recoger mierda. Y van a Canadá a recoger mierda y a lavar baños, porque ni preparación tenemos, ni queremos prepararnos. No la sabemos todas y a la hora de la verdad sabemos a mierda, a pura mierda. Tenemos por obligación que darle un giro al país y no lo van a dar los periodistas porque ya entraron a la burocracia un grupo de comecica periodistas que con una jodida biblia quieren también engañar con el Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga y, y, y la zarca llena de papeleta Jesucristo comunista comunicador a tiempo completo vestía una sola túnica una sola sandalia y fue dador de vida, dio pan al hambriento, agua al sediento, esperanza al desesperanzado, y después se dio a sí mismo la cruz del Calvario. Usted no me venga a hablar de un jodido evangelio cuando los pastores dominicanos no sirven ninguno. Usted quiere una osada más grande que el Codwe, que en vez de trabajar en favor del Evangelio, se plaga el gobierno y aparece un paquete de pastores bandidos. Buscando prebendas en el gobierno. Porque no quieren leer el sermón del monte. Porque no quieren profundizar en Eclesiastés Porque no quieren leer a Santiago en la Biblia. Buscando comodín. Los feligreses llamándoselo el mismo diablo y ellos ricos. Buenos carros, buenas casas, buena, casa, buena mujeres. Y haciendo lo que le da a su maldita gana. Entonces. Viendo que el país cayó en un hoyo negro. Y al aparecer este señor Roberto Saladín, entonces somos nosotros los llamados a apoyar, a pesar de su edad, porque es que no hay juventud. No hay juventud y nos debe dar vergüenza a todos nosotros, a todos. No debe dar vergüenza que Roberto Saladín tenga que recurrir ya con 80 años a presentarse al Congreso para que lo, le, le hagan pasar vergüenza. Porque es otra vaina, un paquete de, de funcionarios que ni escribir sabe, no conocen la historia ni conocen nada. El caso de Nueva York, ¿dónde están estos jodidos diputados de Ultramar que no se han visto desde la campaña? No se ven desde, la, desde los años pasados y ahora se han visto menos. Entonces, al menos conmigo puede contar el doctor Roberto Saladín. Y los recursos que tengo los pongo a su favor. Los recursos que tengo los pongo a su favor. Porque por donde primero hay que comenzar es por la Junta Central Electoral, a desentar esa vaina. Que la destruyó Roberto Rosario Márquez con un grupo de bandidos. Por eso no quiere entregar eh, eh, el jodido, eh, 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 ¿cómo se llama? El código que le está pidiendo la Embajada Americana para confrontar los escáneres. Él sabe lo que pasó. ¿Y sabe a quién mandó a, a, a Corea del Sur a llevar los códigos madre para ma a, a, a control remoto manipular y dañar lo, lo, los escáneres para hacer el desastre que se hizo? Y por eso Ban Ki-moon, aquí en Naciones Unidas le mete el bofetón aparentemente a Danilo, pero se lo dijo a muchos pero a la República Dominicana es que mejor le cae las expresiones del presidente de, de la ONU Ban Ki-moon Yo invito a usted que me escucha, a usted que me sigue, a todos, a los compañeros pensantes, los invito a que demos el paso al frente. Si usted no quiere participar en movilizaciones, en marcha, no vaya, pero apoye las cosas que puedan concientizar, concientizar. No podemos permitir que se siga destruyendo el país porque lo vamos a perder en menos de cinco años. Este invento con Rusia no puede salir caro. Este, este maridaje con Haití no puede salir caro. Y si usted salió del país, que no tiene futuro, ese ciudadano en el país que usted esté. Aproveche la doble nacionalidad y hágase ciudadano del país donde usted esté para que garantice el futuro. Muerto Balaguer, muerto Peña Gómez y muerto Juan Bosch. La República Dominicana se lisió, perdió los brazos, perdió los pies, perdió la mente. Es un país enfermo. Es una nación de anacoretas, un paquete de locos solamente buscando dinero, sin importarle el futuro. Estamos endeudados hasta el tueta, nos debemos más de un trillón de dólares. Entonces yo creo que ha llegado el momento de entender la clase. Quiero agradecer a mi hermano Julio Vázquez, que está ahí. Bendiciones, Julio, gracias. Saludo también a mi amigo Ángel Grullón, a Marixa Cortés. Eh, gracias. Sí es cierto, da pena lo que está pasando, da pena. Es que no hay juventud, ni hay de deseo de educar. Los maestros de ahora no son ni los clavitos de gallito de los sandalias que usaban los maestros de ayer. Porque los maestros de ahora no educan. A ellos hay que educarlos, a ellos hay que educarlos. Entonces todo eso es parte del, del desbarajuste. Desde, desde don Antonio para acá, el país ha ido en un declive general, total, declive total. Entonces, yo creo que estamos en la ruta para comenzar a denunciar. Y hacernos nosotros partícipe de ponerle el cascabel al gato. No podemos contar con los medios porque hay un monopolio que lo manejan. Ojo, lo manejan en Telemicro. Ese grupo Telemicro. Y solamente vemos al, al viejo de Telemicro. Pero eso no es de él. Eso es de Bello Andino. ¿Mm? Tenemos a un papín corripio que con ochenta y pico de años, en vez de, de aportar dentro, está inventando afuera. Y usando gente sin principio para que lo proyecten. Es otro tipo de losqueras. ¿Mm? La radio del Cibao. Eso se perdió, es otro monopolio que hay por ahí. Entonces, no tenemos medio. Lo único que nos queda son las redes sociales hasta que los gringos le den su gana. Entonces, en lo que los gringos cierran llaves que la van a cerrar tarde o temprano, comencemos a edificar, comencemos a educar, comencemos a orientar grano a grano. Se le llena el buche a la gallina, grano a grano. ¿Usted no es militante? Apoye. Lo que usted entienda que debe apoyar. No, yo no voy a la marcha. Ok, le subo el link. Hubo una denuncia de algún dirigente que usted entiende que vale la pena y que favorece a todos. Lo replico. Entró a su página un crítico mamón y usted le llama la atención y sigue jodiendo, lo bloqueo. Porque hay un grupo de sinvergüenza también, muy patriota, pero que cuando usted se va al bajadero, están cobrando. Yo conozco gente aquí que cobra miles de dólares, de pesos dominicanos, perdón, a nombre de tercero y le dan mil pesos, mil o dos mil pesos, y el otro fajo lo meten en los bancos dominicanos y viven fuera. Y gente con cuatro, cinco, seis, hasta diez cheques. Y eso lo sabe el PLD no se va a hacer nada fíjense que ya del PRD no se habla ya Vargas Maldonado no habla del PRD porque eso lo anquilosaron y lo primero que mataron al PRD no fueron la gente de, de, de Vargas no fue Vargas Maldonado fueron los hijos de Peña Gómez y la viuda de Peña Gómez esos son los bandidos esos son los malos esos son los malos bueno lo voy a dejar ahí Gracias por todo. Un abrazo, se me cuidan. Entré. Eh, quiero también, antes de, de despedirme, recordarle a José Rafael Vargas, a Carlos Amarante Barret, al actual síndico de Moca y al gobernador que Hogares Crea de Moca lo cerraron por falta de ayuda. Cuando esos muchachos vuelvan a hacer diabluras, no se quejen. Ustedes son los culpables de que Hogares creen Moca colapsara. Tal vez no lo ayudaron porque tenía el nombre del doctor Rubén Lulo y lo vieron más como política que como un asunto social. Ya el gobernador de Moca, mi hermano Diloneo Valle, no se siente. El ex síndico, nadie sabe por dónde diablo anda. Varé. Bueno, ese no se sabe tampoco. Los ricos de Moca, en Moca hay mucho dinero. No se quejen cuando esos muchachos retornen al pasado. No se quejen. Bueno, se lo dejo ahí. Se me cuidan. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.